¿Crees que es fácil vender? ¿Qué diferencia a los grandes vendedores? ¿Quieres conocer un método de ventas probado por uno de los mejores a nivel internacional? Si es así, te invito a que nos acompañes a lo largo de la noche de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre cómo mejorar en este arte de la venta vamos a tratar a lo largo de la noche de hoy. Por eso hemos decidido titular el programa Vender es fácil. Bueno, vender es fácil, si sabes cómo es el título del libro del invitado que nos acompaña hoy, que va a cumplir una de las promesas que hizo hace unas semanas aquí en este programa. Bueno, como ya las personas que nos conocen, es habitual, nos gusta introducir el programa pues, con tres claves que entendemos que son importantes pues, a la hora de conseguir realizar una venta. La primera que hablaríamos sería la de preguntar, pero las preguntas no han de ser aleatorias, las preguntas han de tener claro cuáles son nuestros objetivos y nuestros deseos. Es lo que van a ir marcando la dirección de la conversación. Así, realmente vamos a saber qué es lo que realmente el otro quiere y también intentaremos poner foco en aquello que nos une y no tanto en aquello que nos separa o que nos distancia. La segunda clave de la que os hablaría sería la de centrarte en cómo ayudar al otro. Muchas veces caemos pues en nuestro egocentrismo, le hablamos de lo que nos interesa a nosotros y es más, tendemos a pensar que estos argumentos que nos convencen muchos a nosotros son los que le van a convencer al otro. Si en cambio tú simplemente pones el foco de atención en escuchar al otro y hacerte una pregunta, oye, con mis servicios o mis productos, ¿cómo podría yo ayudar a la otra persona? A partir de ahí, yo creo que hasta nuestro lenguaje no consciente permitirá que les estemos mostrando que realmente tenemos un interés sincero en tratar de ayudar a la otra persona. Y la tercera clave de la que os hablaría sería que, bueno, que más importante que ponerles argumentos para que nos compren, ¿no?, de nuestros beneficios y demás, es que ellos los descubran. Veremos a lo largo del programa cómo se puede ir logrando estas cosas con el invitado de hoy. A modo sintético, hablaríamos de las tres claves. Lo primero, hacer preguntas. La segunda, centrarte en cómo ayudar a la otra persona que tienes enfrente. Y la tercera, a facilitar que el otro descubra los beneficios de tus servicios o de tus productos. Bueno, de todo esto, de ventas, de negociación, de todo lo que es de alguna manera saber influenciar de manera positiva en los demás, tenemos un auténtico experto en ese campo. Hoy nos vuelve a acompañar en el programa nuestro amigo Alejandro Hernández. Muy buenas noches, Alejandro. Hola, ¿cómo estás, Fabián? Muy buenas. Contento y alegre de que nos acompañes de nuevo. Hola, pues yo aquí feliz, yo estoy en mi casa, le he cogido a esto. Las personas que aún no lo conozcan, les invito a que, bueno, tiene varios libros que sí o sí os tenéis que leer. El primero de ellos es Negociar es fácil si sabes cómo. El libro por el que hoy nos acompaña es este libro que tenemos aquí, que es Vender es fácil si sabe cómo. Y bueno, también tiene, si no me equivoco, el de Negociar para Dummies, ¿no? Para Dummies, exactamente. Exacto. Pues bueno, él es empresario, tiene 23 tiendas de calzado. Además también pues, da formaciones a lo largo de todo el mundo, todo relacionado con negociación y ventas y liderazgo, y también es el autor, como hemos dicho, del libro de Negociar es fácil, ¿sabes cómo?, que es el libro más vendido por un autor español. Exacto. De negociación. Eso, ¿cierto? Es. Y este libro, el más comprado. El más comprado. Y este libro dentro de poquito pues también será uno de los más vendidos. Bueno, va por la tercera. Mejor comprado. Edición. Está muy bien. No está mal, ¿no? Estamos contentos. ¿Cuánto tiempo lo tienes? Este tiene año y medio. Año y medio. Va por la tercera edición ya. Por la tercera. Muy buen ritmo. Sí, no, pero lo importante no es el libro. Piensa que cuando hablo con mis hijos me dicen, papá, pero ostras, la tercera y el otro la novena. Y yo, sí, pero tranquilo, lo importante no es el libro, es la película, ¿sabes? Es como Harry Potter, ¿no? Y te lo vuelvo a la película y mi hijo no entiende nada. Y dice que será Negotiator. ¿Habéis hecho ya también como con el otro libro que también hay vídeo? También, sí, aquí hay vídeo. En este hay, está el de negociación, un vídeo que se llama Negociar es intercambiar, y otro vídeo que es Vender es fácil. Entonces tengo clientes que no me quieren ver y entonces prefieren verme en vídeo. Y bancos y empresas de distribución grandes. Entonces pues compran, o personas cualquiera puede comprarlo. De hecho hay una cosa llamativa, los vídeos están reconocidos por la Universidad Pública Española y dan créditos universitarios. Tú haces el curso, recibes del decano de la Universidad Pública Española un diploma y te puntúa y te da dos créditos de libre elección.
así que está homologado. Más ventajas ya, ¿no, Alejandro? Difícil, ¿verdad? Difícil. bueno, la primera pregunta que te haría, hablábamos en la intro de la clave de la importancia de preguntar. Sí. ¿Qué importancia crees que tiene a la hora de preguntar para en el proceso de una venta? Es todo. Hay una máxima. Dice, vender no es hablar, vender es preguntar. Y la pregunta es la respuesta para vender. Son frases que sirven para qué, para lo siguiente. En las observaciones que tenemos, y además en el libro vienen los datos, las personas que vamos a vender, lo que hacemos es preparamos lo que tenemos que decir. Tienes que preparar lo que quieres conocer del otro. Y preparamos una lista, nuestra empresa no sé qué, nuestra empresa no sé cuántos, y eso al final es un rollo. Prepara lo que tienes que conocer del otro. Y tienes que tener como mínimo 5 preguntas preparadas, antibalas, que llamamos. Tus 5 preguntas, te sientas y las haces. Y es más, las puedes tener hasta en un papel. Porque tú le enseñas las 5 preguntas al cliente como si fuese la agenda, y si haces la primera, te la contesta, y luego vas a la tercera, muchas veces te dicen, se ha saltado la segunda, ah, sí, es verdad, pañera. Entonces, y él te la contesta. Es decir, que 5 preguntas como mínimo. Es importante preguntar, pero entiendo que no todas las preguntas son igual de positivas. ¿Qué tipo de preguntas nos recomendarías para introducir en un proceso de venta? Si eres vendedor, las preguntas son todas aquellas que sean, Fabián, de fácil respuesta. Preguntas que el otro sienta agrado en contestar. Preguntas que sean fáciles de contestar. Porque el objetivo de preguntar, ¿qué es? Una metáfora, y es obtener caudal. Tú necesitas caudal de palabras del otro. Que el otro hable de lo que le ilusiona, de sus retos, de sus proyectos, de lo que está orgulloso. Cuando un tío habla de él mismo, empieza a hablar y tú, el siguiente paso es atrapar de lo que el otro dice aquello que te une al otro. Atrapa lo que te une, no lo que te separa. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Uno está hablando, dice 10 cosas bien, no dices nada. Dice una mal, ¡ah, un momento! Y le interrumpimos porque nos choca. Uno, preguntar, que el otro hable, y cuando hay caudal, atrapas, pescas el pensamiento que te interesa, el pensamiento que te une, no lo que te separa. Últimamente se habla mucho también de la venta relacional. Y con todas estas claves que me estabas comentando, creo que se unen mucho las claves que nos dan los expertos a la hora de cómo empatizar, de cómo relacionarnos, con las claves que tú nos estás dando a la hora de vender. Sí. ¿Qué relación crees que hay, por ejemplo, a la hora de empatizar para que luego tengamos éxito a la hora de vender? Vale. Todo. Todo por una razón. Yo hago siempre los cursos, hago muchas preguntas. Todo el día pregunto. Ahora, siempre digo, vamos a ver, ¿tú a quién le comprarías? ¿A un vendedor que te cae mal o uno que te cae bien? Y todo el mundo contesta, joder, yo a un tío asqueroso no le compro, a un tío, un cretino no le compro, le compramos siempre a alguien que más o menos ves que te cae bien. ¿Qué quiere decir? Que eso es lo que tú dices de la venta relacional. Si la persona que tienes delante te hace sentir bien, ¿y cómo le haces sentir bien al cliente? Cuando le escuchas y anotas lo que te está diciendo y justo señalas lo que te une al otro. Entonces tienes mucho más de posibilidades de caerle bien al otro sin tener que contar un chiste, ni ser simpático, ni gracioso, ni absolutamente nada de eso. Eso es la venta relacional. Compramos a alguien que nos cae bien y compramos a alguien real, no un vendedor ficticio. De hecho, cuando hacemos los cursos de hablar en público, decimos, ¿tú qué valoras más? ¿Un tío perfecto hablando en público o un tío real? Y preferimos un tío real, normal, con defectos, como todos. ¿Quieres un vendedor que sea real? No que aplique técnicas. Si tú detectas como cliente que el vendedor te está aplicando técnicas de venta, el 100% hace así, porque no crees en esa persona, es falso. Luego, no apliques técnicas de venta. De alguna manera hay una palabra que está de fondo de todo esto, que es confianza. Claro, confianza. Si tú preguntas a una persona y escuchas la respuesta y encima la notas y desarrollas esa respuesta con él, esa persona va a tener, tienes muchas más posibilidades con él que con otra. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos vendedores interrumpimos? Muchísimos. Un tío está hablando, precisamente, señor cliente, mi producto, tal. Y la pregunta que te hago, fíjate, Fabián, voy para allá, te hago una pregunta. ¿Quién tiene más posibilidades contigo? ¿Un vendedor que te escucha y anota y te deja hablar o uno que te interrumpe y te contradice totalmente, continuamente? Al final, claro, por supuesto. Entonces, joroba, no interrumpamos a los clientes y seguimos interrumpiendo y diciendo la palabra ya, pero sí, o es que... Y eso lo que hace es que vayamos rechazando cada vez más al vendedor. De alguna manera, a todas las personas nos gustan dos cosas. Una, sentirnos importante. Dos, nos gusta comprar, pero no que nos vendan, ¿no? Exacto. Entonces, de alguna manera, de lo que se trata es conseguir, una, que la persona se sienta escuchada, comprendida, sí.
que te estás preocupando por ella realmente y no simplemente que le estás intentando aplicar técnicas de venta. Exacto. Porque si no, al final se genera una distancia. ¿Cuáles son los principales errores que se cometen normalmente los vendedores? Principal error, ir a hablar y no preguntar. Principal error, interrumpir a los clientes. Cuando tú interrumpes a un cliente, el cliente dice, no, si no me molesta, pero qué mal me caes. Y los clientes desconectan. Cuando hablas más de, cuando presentas el típico error, dos argumentos seguidos, el cliente desconecta. Si presentas un argumento, hay que hacer automáticamente preguntar. Por ejemplo, imagínate, yo soy vendedor de coches y te digo, oye, ¿qué te parece el coche? No, o te digo, más que decirte qué te parece, digo, mira, este coche es una pasada. Joder, es único en su categoría, corre 260 por hora. ¿Y qué hacen los clientes? No, es que no me interesa. ¿Cómo que no le interesa? 260, perdón, esto ni oculta. No, no le interesa. Observo y dígame, ¿qué es lo que valora usted entonces en un coche como este? Dejas de tirar por ese camino que no te lleva a ningún lado y replanteas otra pregunta para dirigir la conversación a lo que te une al otro y no a lo que te separa. Luego, eso es un error típico, sacar 100 argumentos a ver si alguno explota en la mente del cliente. No propongas más de un argumento sin lanzar una pregunta al cliente, ¿qué le parece esto? ¿Qué te parece de eso? Impresionante mi capacidad. hay una pregunta que me viene a la cabeza con esto que me estabas comentando, que me ronda muy a menudo, que es esa de, oye, ¿qué prefieres, ser feliz o tener razón? Oh, ¿y cuántas veces nos empeñamos? Yo soy feliz. Casi todo el mundo responde eso, pero sí. Luego la conducta muchas veces, por ejemplo, con los vendedores pasa que prefieren tener razón, argumentar y cómo puede ser que esto no te guste, en lugar de simplemente preguntarle para comprender qué es lo que quiere el otro. Yo estoy harto de tener razón y de dormir en el sofá. Entonces prefiero, ¿no? Oye, dormir donde tengo que dormir y no en el sofá por la manía de que tener razón. En tu libro, Alejandro, hablas del método fácil. Sí. ¿En qué consiste el método fácil? Vale, vender no es fácil. Ahora hay un método que se llama fácil. Fácil es un acrónimo. Fácil es F de formular preguntas. Lo que tú me has hecho, lo primero que he hecho es preguntar. Formulas preguntas para que el otro hable, ¿vale? Después de que el tío habla, que es el flujo de palabras, el caudal, atrapas el pensamiento afirmativo, el que te une al otro. Por eso hay que ser un VIP, ahora te comentaré eso. Atrapas. C, construyes tu conversación a partir de las respuestas del otro. No a partir del rollo tuyo de tu argumentario. Los argumentarios no funcionan, nunca han funcionado y no van a funcionar nunca en la vida. Porque el argumentario no tiene nada que ver con el cliente, tiene que ver contigo. Es con el cliente, él es el importante. Y invitas al cliente que si hace una afirmación negativa, le invitas a que la convierta en positivo. Hay preguntas para hacer eso. Y L, lanzas al cliente a la siguiente casilla. No cierras la venta. No se tratan las objeciones. No se contesta nunca ninguna objeción, Fabián. Y no haces cierre, ¿por qué? Por lo siguiente. Si tú detectas que el vendedor que tienes delante te aplica una técnica de cierre, ¿cómo reaccionas? Levantas mis defensas, obviamente. Total, desconectas. Dices, uff. Luego, si tú crees eso, pues no lo hagáis. No se hace un cierre, se le lanza a la siguiente casilla. Con lo cual, desarrollamos en los talleres los 5 pasos del método fácil. Vamos a entrar un poquito en materia de algunas dudas que me surgen con este método. Por ser tú. Vale. ¿Cómo atrapas de ese caudal? ¿Qué podemos hacer para atrapar la información que es relevante para nosotros? Danos alguna pista. Una chorrada. ¿Sí? Sencillito. Botella de agua. Que por cierto, ya que estoy aquí, voy a pegarle un trago. Botella de agua. ¿Qué hacemos? Primer paso, F, formula preguntas. ¿Qué puedes formular? En vez de contarle un rollo y decirle, mira, este agua es una maravilla, esto está hecho, es un PET, el agua está intacta a 100 metros bajo tierra, la sacamos con una máquina que absorbe el agua a 2 milímetros por segundo cúbico cuadrado, eso es un rollo y el cliente se aburre. ¿Qué hacemos? ¿Qué le parece la botella? Primera pregunta. Y te callas. ¿Qué le parece? Una pregunta normal, ¿qué tal? ¿Qué le parece? Y el cliente, pues, muy bien, bien, está muy bien, me gusta el diseño, pero fíjese, esto del plástico es un poco blandengue. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué te he dicho? Que le gusta el diseño y que el plástico es blandengue. Fenomenal. El plástico blandengue, lo dejas a un lado. ¿Y qué le preguntas? 2. Atrapas. 3. Construyes. Dígame usted, cuando dice que le gusta el diseño, ¿por qué le gusta tanto? ¿Cómo crees que va a ser esa respuesta? ¿Positiva o negativa? Positiva. Sigues por ahí. Y haces que el cliente hable bien de tu producto. Si le preguntas, no, el plástico no es blandengue, este plástico es la leche. Entonces ya ahí acaba y vamos, no funciona. Y luego ya sigue lo demás. Pero sobre todo quédate con eso.
Uno, preguntas. No preguntas sofisticadas, sencillas. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más valora usted del producto? Entiendo aquí dos cuestiones básicas. Una es hacer preguntas para llevarte la atención también hacia lo positivo. Claro. Es decir, claro. Tienes que llevar la atención para que él vaya argumentándote. Para que él te diga lo que le gusta de tu producto. Pregunta errónea. ¿Ve usted alguna pega? Bueno, pues claro, pues mira, vamos a ver. Está llamando la atención donde claro. No te interesa. Y además lo haces consciente, y si lo verbaliza, lo haces más claro en su mente. Tiene que verbalizar lo que te une. Solo las personas VIP, las que tienen visión interior positiva, pueden vender. Visión interior positiva es encauzar la conversación, una sana conversación, por el camino correcto. El camino correcto es el diseño, no es el plástico que... Pero el plástico, como me molesta que lo diga, reacciono. El ego, que tú me comentabas antes. En cambio ahora, me dejo el ego a un lado y dirijo la conversación por donde el cliente ha mencionado. Hay una máxima. El otro le convence lo que él te dice, no lo que tú le dices. Al señor de la botella le convence lo que él te dice, el diseño, no lo que tú le cuentas. Si yo le digo, fíjese usted, el tapón tan preciso, ¿ya? Pero es que él no habla del tapón, él habla del diseño, pues tiras por el diseño. Ese comportamiento fácil de explicar no se observa nunca en el día a día en las ventas. ¿Qué tenemos que hacer con las objeciones? ¿Simplemente las dejamos y ya está? Las objeciones no se tratan nunca, lo primero. Es muy caro. ¿Y qué hacemos? Hombre, no es tan caro. Piensa usted que la calidad permanece, el precio se olvida. Y el otro dice, pues ponme dos. No, es que eso no ocurre. Esto ocurre mucho en los bancos. Dice el banco, yo mire, le ofrezco un plan de pensiones. Y el cliente, lo siento, soy muy joven para un plan de pensiones. Y dice el banco, por eso usted es joven, con pequeñas cantidades, que en la vuelta de 15 años encontrará usted, que sin darse cuenta, unos ahorrillos. ¿Y qué hace el cliente? Uy, pues voy a llamar a todos mis amigos y vamos a compartir 20. No ocurre nunca. Si argumentar funcionara, ligaríamos un huevo. Llegarías a una chavala, hola, ¿qué tal? Mira, mi nombre es Alejandro, hablo 5 idiomas. Alejandro quiere decir vencedor, de origen griego. Es imbécil. Porque ¿de quién estás hablando? De ti. Tienes que hablar del otro, no tú, él. Con lo cual, no se contesta una objeción. Lo importante, déjala pasar. Deja que el río arrastre la suciedad. Pescas los peces, atrapas los peces, que es lo que te une al otro, y dejas que el río haga su trabajo. ¿Por qué? Los clientes se olvidan de las objeciones. Esto es increíble. Igual que el cliente se olvida del diseño, que no haces mención, se olvidará del ruidito si le centras en el diseño. 70% de los clientes se olvidan, solo un 30% vuelve sobre ellas. ¿Te has olvidado el móvil alguna vez? ¿Te has olvidado las llaves? ¿Te has olvidado el cumpleaños? No creo. Pero a veces ocurre. Pues joroba, la gente se olvida de las objeciones. Le centras en lo que le gusta al cliente. Eso es lo que tenemos que hacer. De alguna manera es como convertirte en un mago, porque los magos lo que hacen es se llevan la atención donde a ellos les interesa. Eso es. Aquí lo que tienes que hacer es tratar de convertir a través de, en primer lugar, preguntas abiertas para conocer qué le gusta. Tráfico de caudal de palabras. Y luego dentro de lo positivo te lo llevas la atención a preguntas. Y lo otro lo dejas, porque a lo mejor no es importante para él. Dejas pasar la objeción, no se contesta. Si contestas además te estás justificando. Porque si yo digo, tu producto es una horterada, oye, perdona, no es hortera. ¿Por qué tienes que explicar? ¿Te ha preguntado algo? No, si no te preguntan, no se contesta. Tu producto es muy caro, no es tan caro. ¿A qué pregunta estás contestando? Es una afirmación, las afirmaciones no se contestan. Y además te digo una cosa, se dejan pasar, se previenen las objeciones. Atención aquí. ¿Cómo se previenen? Si la conversación fluye, ¿qué le parece la botella? Me gusta, ah, le gusta, qué interesante. Ya tenemos primer positivo, le gusta. Y dígame, ¿qué es lo que más le gusta? Hombre, a mí el diseño. Aunque hace un poco de ruido, pero el diseño me gusta mucho. Ah, el diseño. Hábleme del diseño. ¿Por qué lo valora usted tanto? ¿Ves por dónde va la conversación? Por el cauce afirmativo. Esto lo hacen los VIP. Cuando la conversación fluye, Fabián, por el cauce afirmativo, nunca hay objeciones. Porque es imposible que el cliente ponga una objeción al diseño, porque ¿quién ha descubierto eso? Él. Punto. Tú no lo has dicho. Si yo lo digo, mira, ah, es una mierda. Pero como lo ha dicho él, él no va a poner pegas a lo que le gusta del producto. Y esto es lo difícil de la venta. Es más, hay un estudio que hemos hecho. Van 10 vendedores a visitar los mismos clientes. Y de los 10 vendedores, muchos de ellos traen el triple y 4 veces más objeciones que otros. Y decimos, concho, pues hacemos un curso de objeciones. No, hay que hacer un curso de revisar lo que le dices al cliente. Revisa lo que le dices porque hay una máxima. Las objeciones las crean los vendedores, no los clientes. ¿Y qué tipo de preguntas tenemos que tener en cuenta? ¿Alguna clave más que podemos hacer para evitar esas objeciones? Vale, son preguntas... A ver, ¿cómo se pregunta?
Preguntas en función de la respuesta que deseas obtener. Tú le dictas la respuesta al cliente con preguntas. Así de claro. Ponme un ejemplo práctico de ejemplo. La botella. Vamos con la botella. Pregunta mala. Hola, Fabián, ¿qué pegas le ves? Pues claro. Entonces, ¿no te gusta? ¿Qué vas a contestar? ¿No te gusta? No. ¿Es un no de verdad? Sí, entonces no me compras nada. No, bueno, pues me voy. ¿Vale? Es una pregunta que tú estás dictándole la respuesta y vas por el cauce negativo. El cauce afirmativo es ¿qué es lo que más valoras de la botella? Y a lo mejor te dice el tío en el cauce, en el río te vienen 10 cosas negativas y una positiva. Las negativas que hacemos, que el río se las lleve. Y la positiva, perdón, no la entendí bien. Usted dijo que le gustaba el figeno y que dirá, no, diseño. Ah, diseño. Uh-huh. ¿Ves? Y tiras por ahí. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Por lo siguiente, y esto da pena, lo que voy a contar ahora. Los padres, cuando llegan las notas de tu hijo y tiene 9, 8, 7 en distintas asignaturas, conocimiento del medio, en lengua castellana, lo que sea, 8, 9, 7, 6, 4, no, 8, 9, 6, imagínate, 8, o todos 8, para ser más fácil, y saca un 3 en matemáticas, ¿dónde ponemos toda la atención? En las matemáticas, obviamente. Y además le preguntamos qué ha pasado. A cualquier niño en este planeta, preguntas qué ha pasado y te dirá, el profesor me tiene manía. Luego, en lugar de preguntarle qué ha pasado, con los clientes te da igual. Si el cliente tiene todos 8, ¿para qué te centras en el 3? Deja el 3 a un lado y te centras en el 8. Y estiras del 8. Si dice, me encanta mucho la etiqueta, dile, sí, ¿por qué? Hombre, porque la etiqueta, no, lo que sea. Eso uh-huh. Es interesarte por el otro. Fíjate cuánto tiene que ver. Yo al final me lo llevo a mi terreno, porque me viene y se unen los puntos. Es decir, en la felicidad pasa muy parecido. Sí. Al final, las personas más felices no son... No tiene que ver con el tener. O sea, una vez que tienes los mínimos cubiertos básicos, lo que nos dicen los estudios es que no tiene que ver con el tener. Simplemente es hacia dónde te está llevando la atención. Total. Y aquí un buen vendedor deduzco que al final es hacer preguntas para llevarte la atención hacia lo positivo. Es una actitud ante la vida. La venta es un pretexto más para hacerlo. Yo llevo casado 25 años. Eso es una cosa maravillosa. Son 4 mujeres distintas, pero son 24 años. Sí, sí, las cosas que hemos hecho. Hoy, yo digo a mi mujer, que es la persona que más quiero en el mundo, y siempre le digo, Susana, mira, es que has dejado el bolso encima de la silla. Ya estoy señalando que algo que me une me separa. ¿Y qué hace ella? Perdona, que tú nunca bajas la tapa del váter. Estoy harta de decírtelo. Oye, tu madre que venga a cenar, pero todos los sábados. ¿Qué pasa? Que la persona que más quieres en el mundo, señalamos lo que me separa de ella. Tu hijo, que es lo que más quieres en el mundo, te fijas en la tontería del 3, en la tontería no, en el 3 en matemáticas, y obviamos el resto. Hay que hacerlo al revés. En venta, te centras en lo que te une al otro y tendrás una relación mucho más placentera con tu pareja, con tu hijo y con tu cliente, que buscando a ver el list, a ver, a buscar de pequeños los 7 fallos, ¿te acuerdas? Nos han educado eso, a ver, los 6 fallos, a ver. Y cuando ves a alguien, a ver qué falla. Y lo mejor de todo es que luego dicen, no, es que yo soy realista, ¿verdad? Sí, no, claro, no, nunca sí. Son negativos, ver, son realistas. Te voy a decir una cosa, conozco a Jennifer López, perdóname que te lo cuente así, pero las cosas como son. Ella no sabe quién soy yo, pero yo la he visto y yo la conozco. ¿Sí? Y me acuerdo de cuando la vi, luego se lo conté a mis amigos, y ¿qué me dijeron ellos? Oye, es tan mayor como parece, es verdad que no sé, que todo pecas. Es decir, joder, Jennifer López estoy seguro que tendrá 10.000 cosas buenas. Y enseguida, no, es que George Clooney tiene muchas canas. Es que George Clooney es muy mayor. Joder, le estás poniendo pegas a George Clooney, chavala. En peores plazas habrás toreado, ¿no? Por supuesto. También hay una cuestión que hablas en el libro, que es sobre el tema de presuponer, ¿no? Sí. ¿Qué peligro entraña esto de presuponer? Presuponer es dejar de aprender. Presuponer lo hacemos muchas veces. En negociación ocurre mucho, o en venta, cuando el cliente hace una afirmación, dice, hace mucho, voy a utilizar, me lo estoy inventando, ¿eh? Es que hace mucho ruido el plástico este, ah, no, verá usted, es que este, y entonces presuponemos que eso va por un lado, y a lo mejor el cliente dice, hace mucho ruido, con lo cual para mí no es muy grave, porque sé que es de plástico, es decir, que nos adelantamos al pensamiento, si te dice algo, uno, anotas, dos, aclaras, pues entonces usted me está diciendo que le gusta el diseño y que hace mucho ruido la botella, correcto. Y dígame, ¿por qué el diseño o por qué lo otro, si quieres aclararlo? Sí. Presuponer es peligroso porque hay una máxima en venta y es nunca presupongas, siempre pregunta. Nunca presupongas, pregunta, es muy caro, le puedes incluso preguntar. Uh-huh. Sobre qué es muy caro, lo que tú quieras. Pero tenemos una tendencia a adelantarnos con nuestra visión de la jugada y lo que importa es la del otro. Uh-huh. En venta, a ver si esto puede dar claridad a la cosa. El cliente nunca compra tu producto. Compra la imagen
que les hace del producto. Nunca compras un coche, sino la imagen, la ilusión que me hago yo de ese coche. Si yo compro un coche, yo no conozco a nadie que compre un coche por el par máximo de potencia, ni que lo compre porque los discos delanteros son autoventilados ni macizos, o porque la piel es de porcino teñida en Italia y no lo hace nadie, o que el pespunte... No, la gente compra el coche porque mola. A lo mejor, pues sí, por la potencia y que consume 4 litros. Pero lo que compra es la ilusión de ir con ese coche mañana e irse de viaje. Tú le das al tío el coche en vez de hoy a la semana y le matas. ¿Por qué? Porque no puede irse de viaje, que es la ilusión que se ha hecho, la imagen de verse ya con su familia viajando con el coche. Tengo un coche o unos zapatos. Ninguna clienta mía se compra un bolso que vale 1.000 euros porque el pespunte va cosido con la mano izquierda. No se lo compra porque mola y se lo pone y va hecho una diosa y guapísimas todas que salen de mi tienda. Alejandro, como la otra vez nos ha pasado, se pasa el tiempo volando. Sí, nos ha pasado ya. Yo creo que aquí nos trucan el reloj o algo porque sí, se pasa volando. Para aquellas personas que todavía quieran aprender un poquito más de ti, además de tener la posibilidad de el libro, de Vender es fácil, si sabes cómo, vale. ¿Qué más pueden hacer? Bueno, hay algún curso abierto, dos al año, a través de una escuela en Valencia que se llama EDEM. Es una escuela que está vinculada a un grupo empresarial en Valencia. Es un curso abierto, quien quiera, en la página EDEM, Escuela de Empresarios, te puede encontrar. Y si no, directamente en la página, en el email, tp@formacionejecutivos.com. Pues ahí queda anotado para aquellos que todavía quieran indagar un poquito más, que seguro que queda muchísimo más por aprender. Y es más, lo más bonito es todavía practicarlo y así se interioriza muchísimo mejor. Alejandro, como despedida, una canción que nos quieras dejar. Ya nos dejaste la otra vez una de un musical de Los Miserables. En esta ocasión, ¿qué canción te gustaría recomendarnos? Yo soy fiel a los musicales. Hay un musical que se llama Miss Saigon, que es de la Guerra del Vietnam, muy bonito, donde la actriz principal muere, Kim, al final de la película. Esa escena final, que viene el chico de la película y se lleva al hijo de Kim, ese momento es precioso, me encantaría, claro que sí. Pues Alejandro, con esa canción nos despediremos en el programa de hoy. Muy bien. Ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias y espero que volvamos a vernos otra vez muy pronto. Yo vengo encantado, claro que sí. Muchas gracias, gracias Alejandro. Gracias por llamarme, Fabián. Bueno, y a nuestros amigos desde casa también queremos mandarles pues un saludo muy grande desde aquí a Rosa Albert y a Francisco Milán de Villena y también a Francisco Martínez, que nos sigue desde Petrer. Y bueno, también agradecer a la persona que es nuestra community manager, Monse Juan, que es la que pues bueno, dinamiza nuestras redes sociales, y recordar a las personas que pueden volver a ver este programa o recomendárselo a los amigos, pueden verlo en intercomarcal.com o también en el canal de YouTube de Actitudes Positivas TV, nuestro Facebook del Instituto de Actitudes Positivas o Twitter de Act Positivas. Y bueno, sin más, hasta la semana que viene, nos despedimos con la canción que nos ha recomendado Alejandro del musical de Miss Saigon. Muchas gracias, muy buenas noches. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.